Les habla Isauro Sánchez, yo soy maestro de inglés y asesor migratorio y estoy transmitiendo desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Y sin más preámbulo, vamos de manera inmediata al tema del día. El tema del día es de último minuto. Hay muchas... Citas para entrevistas en el consulado. Ese es el tema del día. Asimismo, mi gente, hay muchas citas para entrevistas en el consulado. Y usted dirá, Isauro, esas entrevistas, ¿con qué tienen que ver? ¿Eso tiene que ver con las visas de paseo? No, fíjese que no. Esas citas tienen que ver directamente, específicamente, con todos los demás procesos que no son visa de paseo. Lamentablemente, tenemos que seguir esperando. Yo entiendo que ya, diría yo, dentro de poco la Embajada Americana estaría abriendo para las visas de paseo, pero todavía, hasta que ellos no lo digan, en su página oficial, en su página web de manera oficial, yo no puedo venir a decir acá de que ellos van a abrir en tantos días. No, hay que esperar. Ninguna persona sabe en qué momento la Embajada de Santo Domingo de la República Dominicana va a reactivar ese servicio de las visas de paseo. Nadie sabe. Ahora bien. En la Embajada de Colombia se están trabajando las visas de paseo. En la Embajada de Perú se están trabajando las visas de paseo. Yo lo sé porque yo tengo personas que están allá en Perú. Además, hace poco se hizo el anuncio de que a partir del primero de diciembre la Embajada de Argentina abre sus puertas a las visas de paseo. O sea que todo lo que está pasando ahora mismo lleva una misma tendencia. Aparentemente todo va a volver relativamente a la normalidad. Aparentemente, por ejemplo, aquí en República Dominicana, ya casi todas las personas se vacunaron. Nosotros tenemos por lo menos un 70% de la población vacunada. ¿No sabían eso? Ya las personas andan en la calle de manera normal, como si no estuviera pasando nada, aunque todavía el COVID está latente. Las personas tienen que vacunarse, las personas tienen que cuidarse. Pero ya nosotros estamos volviendo de una manera u otra a la normalidad. Y por ende, por ende, una información adicional que les digo. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, como ve cómo va la cosa a nivel global, a nivel general, ha abierto las puertas para que entonces se echaron a un lado y le dicen a la embajada, mira, ya nosotros no vamos a estar eh, opinando sobre los procesos que tienen que ver con las peticiones. A partir de ahora... Manejen ustedes las peticiones como ustedes lo crean conveniente. Pero también ya le habían quitado la restricción previa que tenían los procesos para las peticiones de los F2A, que son los esposos de residentes e hijos menores de 21 años de residentes. Esa restricción la quitaron. Los aeropuertos abrieron hace tiempo, ¿verdad? Las fronteras se abrieron. Incluso la gente de Europa ya está entrando a Estados Unidos de manera normal. Entonces, como ya todo va fluyendo de manera normal, esperen dentro de poco que la embajada americana aquí en la República Dominicana va a estar operando al 100%. Pero ellos deben decirlo, no yo. Yo estoy suponiendo. Ahora bien, independientemente de lo que yo estoy suponiendo, yo tengo procesos de residencias que estoy trabajando y me están llegando muchas citas para esas personas que están siendo pedidos por sus familiares. Entonces hay muchas, muchas citas para entrevistas consulares para las personas que están siendo pedidos por sus familiares, ya sean ciudadanos, ya sean residentes inmediatamente ese cúmulo de personas que están en espera se pueda liberar, asumo yo, la embajada comenzará a operar de manera normal. Recuerden también que en Estados Unidos hay una crisis, por eso abrieron las visas H2B. ¿Por qué abrieron ese servicio, si se quiere, o ese programa para la República Dominicana y otros países? Porque ahora mismo hay una carencia de mano de obra allá nativa de allá de Estados Unidos y ellos están buscando personas en los otros países para que vayan a laborar allá de manera temporal y cubrir esas vacantes. Entonces van a llegar muchas personas a través de las visas H2B y las visas H2A y van a llegar muchas personas a Estados Unidos por las peticiones que se les hicieron. Pero también dentro de poco veremos muchas personas llegando a Estados Unidos por las visas de paseo también. Pero ese anuncio debe darlo la Embajada de los Estados Unidos en su página oficial. Ahora en este momento, muchas citas, pero no para visas de paseo. Así que seguimos esperando. Señores, si les gustó este video, denle a me gusta ahí, por favor. Pongan un comentario bonito. Compartan también. Y si quieren ayudar a este proyecto llamado Isauro USA Visa y usted quiere cooperar económicamente, ahí mire ahí, debajo de la barra de comentarios, de la caja de comentarios, hay un signo de dinero. Ahí usted puede comprar etiquetas que te pueden costar, por ejemplo, 100 pesos dominicanos, que eso es nada. 100 pesos, 200 pesos, 300, 400, 500, es poco dinero, pero usted puede cooperar con la cantidad que usted quiera. Estamos para servirles. Este es un canal informativo para que usted pueda llegar a los Estados Unidos de manera legal y un canal en el cual no se miente. Decimos toda la verdad, pero con pruebas. Vayan ahora a mi canal de en mi canal de youtube, sigan en mi canal de youtube y compártanlo, vayan a facebook e instagram, suscríbanse ahí, síganme en facebook e instagram y compartan con toda su gente. Que Dios les bendiga a todos. Bye. Bye.